Cállate, Ángela, no lo dejes. También acá tenemos una estudiante. Acá está. Y pueden ver que acá les digo a Yale Shink, que es ella. A Mika, que es ella. Y a Cristal, que es ella. Pueden ver acá está la Cristal. Y acá tenemos también a una estudiante también de este bosco que se llama Alejandra, que también le sumaron la camisa. Acá está de Tori Shack y de Miranda Llanos. Hola, buenos días. Aquí en el barrio Villanueva, Radio 1.490M. Aquí quienes hablan, Sharon Paul y sus integrantes, Víctor, Juan Diego y Daniela. Víctor nos va a hablar un poco sobre las películas. Cuéntanos, Víctor. Bueno, principalmente, buenas tardes, un saludo para nuestros oyentes. Hoy les voy a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y es el de las películas. Como ya sabemos, hay muchas empresas que nos dan este contenido muy bueno a nosotros y para que la disfrutamos. Hay algunas películas que se destacan entre otras. Bueno, comenzando con la película ya estrenada, Batman contra Superman, una película que ya se había planeado mucho y no se había dado el proyecto, pero en 2014 se dio el proyecto y se pudo realizar para este año. Mis favoritas películas de cómics. Perdón, Superman. X-Men y Spider-Man. Super. Ahora, Juan Diego, tú nos ibas a contar algo que nos vas a contar este día de hoy. Gracias, Sharon. Obvio, piensa. ¿Y tú, Daniela, en qué estuviste? Yo estuve en Balonmano. Hay tus comentarios. Fue un placer haberlos escuchado a ustedes dos. Y ahora, Daniela, cuéntanos. Yo les voy a hablar acerca de eventos que va a tener en Boston los próximos días, que va a ser el Family Day. Van a haber muchas cosas divertidas que pues les quería decir que no se lo pierdan. El costo es de 50 mil pesos por familia. Va a haber piscina, pádel, fútbol, gimnasio, va a haber un concurso de pobre. Y por favor entra a la página www.radiovidanueva.net. Gracias.